¿Qué tienes? ¿Qué te pasa, animal? ¡Mire, señor! ¡Mire lo que espantó su caballo! ¡Es una víbora! No te acerques, muchachito. ¡Quítate de ahí para matarla! ¡La mató, señor! ¡La mató! ¡Era una víbora venenosa! Sí, muchachito. Es una sierpe muy venenosa. Le dicen la Coralío. ¡La Coralillo! Ese portillo cadena tiene la vida en peligro. Porque donde quiera que anda, lo sigue la Coralillo. ¡La Coralillo! O el veneno de una mujer. Otra serie rural mexicana con la tormentosa vida del peligroso bandido de la Sierra del Guajuco, Porfirio Cadena, el ojo de vidrio, del escritor norteño Don Rosendo Ocaña. ¿Por qué estás levantada a esta hora, hija? Te estaba esperando, papá. Hace como una media hora que te llamó por teléfono la señorita Andrea Cedillo. ¿Andrea Cedillo? Ah, sí, ya sé quién es. Después que Tacha le telefoneó, Andrea se comunicó a la casa del inspector Perdomo, pero como este no estaba, le dejó el recado a su hija Lucila. Voy a tomar notas, señorita. Dígame. Por favor, dígale al inspector que me acaba de telefonear la señora Tacha. Me dijo que Pablo Garza Peña está en la casa de huéspedes donde viven ella y Teresa, la mujer de Porfirio Cadena. Dice que las tiene amenazadas y que pudo comunicarse conmigo en un descuido de ese señor. Muy bien. ¿Cree usted que volverá pronto el inspector? No, no se lo puedo asegurar. Salió precisamente en busca del señor Garza Peña. Trataré de localizarlo para darle su recado, señorita. No tiene por qué. He buscado a Garza Peña por todas partes. Cuando llegué a su hotel me dijeron que acababa de salir. ¿Dónde me iba a imaginar que estuviera en el departamento de esas mujeres? ¿Qué vas a hacer, papá? Tengo que ir a detenerlo. ¿Es preciso que sea a esta hora? ¿No puedes hacerlo por la mañana? No, hija, no. Nadie sabe dónde podrá estar este hombre para mañana. Además, pueden correr un serio peligro esas mujeres, porque Garza Peña es enemigo de Porfirio. Si alguien me llama por teléfono, que me deje recado y estaré en contacto con la inspección. Sí, papá. Pablo Garza Peña, al saber que el inspector Perdomo lo iba a detener, nada menos que por órdenes del señor gobernador, tuvo la peregrina idea de refugiarse en el departamento donde se alojaban Teresa y Tacha. El viejo norteño no tenía una clara noción de lo que estaba haciendo, pero pensaba que si la policía lo atacaba ahí, los amenazaría con matar a las mujeres. En esta ocasión, verdaderamente se hallaba preocupado Pablo Garza Peña. ¿Y por qué se tardó usted tanto? ¡Ay, señor! ¿Pues a poco cree que una necesidad se hace con tanta prisa? Ya sé que ahí en la otra pieza está el teléfono. Pero si telefoneó usted, no le sirve de nada. Porque si tratan de sacarme de aquí, primero las mato a ustedes. ¿Y qué gana con eso, oiga? Castigar a mis enemigos. Si a mí me meten en prisión, no se va a rir de mí Porfirio Cadena. Tiene que estar asustado cuando le digan que las maté a ustedes. ¡Cree que somos cucarachas! Ya no le digan nada, Tacha. Y usted, señor, lo que debe hacer es largarse al diablo antes de que vengan a buscarlo. Porque ni nos mata a nosotros porque le faltan pantalones para hacerlo. Y lo sacan de aquí de una oreja. Pues eso lo vamos a ver. Cuando llamen a esa puerta, le voy a poner a usted la pistola en la cabeza. Y les voy a decir que cuando se abra la puerta, le trueno. ¡Le vuelvo a repetir! ¿Y qué gana con eso, oiga? ¿No mira que si comete otro delito, está más fregado? ¿A poco se salva porque nos mata a nosotros? Pues esta. ¿De qué se ríe? Pues de las puntadas de usted, ¿eh?
Yo creo que usted ha visto esas películas de vaqueros, cuando el maldito le pone la pistola en la sien a la muchacha y les dice a los policías que si se acerca la mata. Mire, es mejor que se calle la boca. Ya no le digas nada, Tacha. ¡Pues que se largue de aquí! Permiso. Ah, no. Usted no me conteste ese teléfono. Contestaré yo. Quédese sentada donde está. Tacha, ¿qué vas a hacer? Voy a sacarle la pistola. ¡No! Bueno, ¿quién habla? Soy yo, señor Garza Peña. Estoy aquí en la oficina de la encargada. Tengo órdenes de detenerlo y le suplico que se entregue. Pues venga a sacarme si puede, compañero. Y le advierto que usted que trata de echar abajo la puerta, y yo que les trueno a estas dos mujeres. Garza Peña, son órdenes del señor gobernador. No, mi compadre no puede haber dado esas órdenes. Usted sabe que sí. Todo está descubierto, Garza Peña. El general sabe que usted asesinó a los esposos Moreno de Villa de Santiago. Lo que sabe mi compadre es lo que le han contado a usted y ese muchacho hijo de bandido. Pero cuando yo le diga que son calumnias de ustedes, mi compadre los encerrará a ustedes. ¿Hablaron con él la señora Almaguer y la muchacha Celia Ríos? Sí, 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 ya lo sé, ya lo sé. Entonces es mejor que se entregue usted, Garza Peña. Y si gusta yo mismo, lo puedo llevar a la casa del general para que hable usted con él. No necesito guajes para nadar, ni calabaza para los pájaros. De aquí no me sacan Aiden, y si trata de echar abajo la puerta, se mueren estas viejas junto conmigo. ¡Nos hace los mandados! ¡Cállese, hocico! ¿Qué? No estoy hablando con usted, y no quiero seguir hablando más. Y ya lo sabe, si quieren sacarme de aquí, sacará también dos disjuntas, o sea, este par de viejas. Oye, Garza Peña, vamos haciendo una cosa. No tengo nada que hacer con usted, compañero. Mire, si se entrega usted voluntariamente, le prometo dejarlo que se vaya. Yo diré luego que, pues, que se escapó, que no se pudo evitar. Y usted tendrá oportunidad de tratar el asunto con el señor. No me enzorre, compañero. De aquí no me saca usted y su policía. Y si quiere ver muertas a estas viejas mulas, digo, malas, nomás trate de echar abajo la puerta. Éntrele si es hombre, compañero. La mula será su abuela, señor Garza Peña. Yo no dije mulas, dije malas, hombre. ¡Dijo mulas! ¡No se raje! Dijo par de viejas mulas. Pues, ¿por qué se me zafó? Y últimamente, si dije como haya dicho, ¿qué? ¿A poco usted es la fiebre amarilla? Y a poco usted escupe por un colmillo. Reconozca que ya lo traen de la cola, viejo desalmao. Oiga. Y antes de que amanezca, lo van a encerrar en una celda de la penitenciaria. Me vienen flojos. Se le van a aflojar las corvas al rato. ¿Cuántas veces tengo que decirte, Tacha, que ya no le diga nada a este correlón? ¿Correlón? ¿Y qué otra cosa es cuando se viene a esconder en el departamento de dos mujeres solas? ¿Por qué no le sale el inspector de policía para que le den en la torre? Pues que venga. Que venga a sacarme si es tan hombre. Usted sí que es muy hombre, ¿cómo no? Porque lo dijo la comadre. Es mejor que se calle la boca, oiga. Ya no le digas nada, Tacha. Ya estuvo suave de relajo. Como a las 2 de la madrugada, sacaron a Porfirio Cadena de su celda para que hablara con el inspector Perdomo en el despacho de la dirección. El jefe policíaco enteró debidamente a Porfirio acerca de la situación. Pablo Garza Peña es un matón que ya nos ha demostrado de lo que es capaz. A los esposos Moreno los asesinó a sangre fría en su casa. Y puede cometer una barbaridad con Teresa y Tacha, Porfirio. Tengo rodeada la manzana con mis hombres, pero no me atrevo a echar abajo la puerta del departamento porque Garza Peña dice que las matará en cuanto lo intente. Y puede hacerlo. Como usted dice, inspector, es un matón.
Y hay que tomar en cuenta que está acorralado, porque manque diga que el general no da esas órdenes para que lo detengan y lo encierren, él sabe que sí. Un hombre acorralado y desesperado es peligroso. Esas mujeres, puede decirse que son tu familia, Porfirio. Bueno, por eso quise avisarte antes de dar un paso decisivo, porque yo agarro a Garza Peña antes de que amanezca. Comprendo, inspector. Bueno, yo no voy a dar lugar a que el general se informe por la mañana y tenga que decirle que no lo he podido arrestar porque se refugió en el departamento de esa señora, ¿sabes? Nomás hay una cosa que hacer, inspector. Que se aguanten Teresa y Tacha, que se aguanten y se jueguen muy águilas. Y que aprovechen cualquier oportunidad para librarse de él. ¿Quieres explicarte? Sí, señor. Mire, inspector, Garza Peña anda en pie desde ayer. Tengo la seguridad que no ha pegado los ojos por andar tratando de rematar a Lino Buitrón por un lado, y por el otro evitar que las mujeres hablaran con el gobernador. Uh-huh. Entonces, si se queda ahí encerrado unas horas más, ¿tiene que dormirse? Másime si no ha comido nada. ¿Quieres decir esperar? Sí, sí. Es lo único que se puede hacer. Garza Peña es un viejo muy ladino. Se escondió ahí con ellas porque ya sabía que las amenazaba y no lo sacaban fácilmente. Pues que lo rinde el sueño. ¿Y si se acuesta allí? Si se acuesta y se duerme, las mujeres se salen. Es verdad. Y cuando ellas se salgan, pues ni pa' qué decir que entra usted y lo agarra. ¿Les permitirá Garza Peña que conserven la llave? Yo tengo una llave de ese departamento y se la voy a dar, inspector. Magnífico. Me servirá de mucho. Yo creo que aquí la traigo. Es lo único que se puede hacer en este caso, inspector, porque ese viejo asesino es capaz de matar a media humanidad. Si me hubieras dejado que le sacara la pistola de la cintura cuando fue a contestar el teléfono, yo lo hubiera fregado. No era tan fácil, Tacha. Te siente, te avienta a un revés, ya está, y allá estás de ancho. Y entonces las cosas se ponen peor. Se está durmiendo, se está quedando bien dormido. Míralo. Pero tiene la pistola en la mano. Yo se la quito, ahora lo verás. ¡Cuidado, Tacha! ¿Qué quiere usted, vieja madrugadora? Quería quitarme la pistola, ¿verdad? Pues mire, si vuelvo a sorprenderla tratando de desarmarme porque estoy cansado, ¡la mato! ¡Las mato a las dos y me largo al diablo! ¿Pues quién es usted para tenernos aquí encerradas? ¡Cállese la boca o le trueno! ¿Quiere que les truene a las dos para poder dormir a gusto? ¿Quiere que lo haga? ¡Ah! ¡Silénciate, Tacha! Como Porfirio lo había vaticinado, Pablo Garza Peña se hallaba rendido para aquellas horas de la madrugada. El sueño lo vencía irremediablemente. Se ponía de pie, daba pasos por la habitación, siempre con la pistola en la mano. Pero volvía a sentarse en una silla que había colocado junto a la puerta y sus párpados parecían de plomo. ¿Ves, Teresa? ¡Ya se durmió otra vez! ¡Déjalo, Tacha! Ya se te olvidó lo que te pasó hace rato. Le ibas a quitar la pistola y se levantó como una fiera. ¿Quieres que nos mate? No tiene calzones para eso. ¡Míralo! ¡Ay, está bien dormido! Mira cómo tiene la pistola. Se le va a caer de la mano. ¡Ahora sí se durmió! No te acerques, Tacha. No te acerques. Abre los ojos, recoge la pistola y te mata con ella. ¿Me mata? ¿Cómo me va a matar si está bien dormido? ¿No ves que se le cayó la pistola al suelo y ni Ancina despertó? Yo la voy a recoger. ¡Cuidado, Tacha! No hace nada, está bien dormido. Tacha, cuidado, Tacha. ¿Qué pasa? ¡Mi...! ¡No se mueva! ¡Deme mi pistola! ¡No se mueva de donde está porque le meto un balazo! ¡Entriégueme mi pistola si no quiere que se la quite y que las mate a las dos! ¡No se acerque! ¡No trate de quitármela, viejo desgraciado, porque me lo echo! ¡Siéntese en la silleta! ¡Siéntese como estaba y no se mueva de ahí! ¡Vieja estúpida! ¿Me devuelves mi pistola o te la voy a quitar para matarte con ella? ¡Mira cómo lo hago! ¡Tacha! ¡Ya le hiciste, Tacha! ¡Merites, vieja alebrestada!
¡Estoy herido! ¡Ay! ¡Usted tuvo la culpa! ¿Para qué se me echaba encima? Siéntese en la silleta porque se calle. Tú, Teresa, abre la puerta y diles a los policías que pueden entrar. Ya me llevó la fregada, vieja asesina. Debía de haberte matado desde que llegué. Habla Perdomo, mi general. Sí, ¿qué pasa? ¿Ya tienes a Pablo Garza Peña? Sí, mi general. ¿Lo tienes en la penitenciaría? Está en el hospital, mi general. ¿Cómo? ¿Lo heriste? No fui yo, mi general. Garza Peña supo que yo lo iba a detener y se refugió en una casa de huéspedes de la calle Escobedo, donde ocupa un departamento unas señoras relacionadas con Porfirio Cadena. Y cuando fui a detenerlo, no quiso abrirme y amenazó con matar a las dos mujeres si echábamos abajo la puerta. ¡Qué locura de Pablo, caray! Según me informan, la señora se quedó dormido y una de ellas se apoderó de su pistola y lo amenazó con ella. ¡Tonto! Y como Garza Peña quiso quitársela, pues parece que se disparó el arma o ella oprimió el gatillo. El caso es que recibió un balazo en un costado. ¿Es grave la herida? No, mi general. Salvo que haya complicaciones. Pero los médicos me dicen que la operación resultó bien y que se recuperará en unos días. Consígnalo al Ministerio Público, Perdomo, para que se le siga el proceso correspondiente. Y tan pronto como se recupere, lo pasas a la penitenciaría. Sí, señor. Un momento, Perdomo. Espera un momento. Porque aquí me quiere decir algo mi secretario particular. No cuelgues. No, mi general. Aquí espero. Mientras la comunicación telefónica permanecía pendiente, el secretario particular del gobernador intervenía en el asunto. Señor gobernador, Pablo Garza Peña es su amigo, es su ex compañero de armas y es su compadre. Y si este caso se ventila escandalosamente en los tribunales, será un desprestigio para su gobierno. No me importa, licenciado. Si Pablo cometió esos delitos, que sea castigado de acuerdo con la ley. Usted sabe lo que hace, señor gobernador. Pero recuerde que sus enemigos solo están esperando oportunidades para presentar quejas al gobierno del centro en contra de usted. Y recuerde también que la prensa lo criticó a usted por el nombramiento de Garza Peña, diciendo que era un hombre rudo, que tenía antecedentes de pistolero y contrabandista, y que no era el hombre indicado para actuar como un jefe policíaco de la ciudad de Monterrey y del estado de Nuevo León. Licenciado, ¿y entonces qué vamos a hacer? Tratar este asunto con la mayor discreción. Que no se haga el escándalo. Que no sepan los enemigos de usted que Garza Peña cometió ningún crimen. Que se le dé otro sesgo al asunto. De lo contrario, señor gobernador, correrá un gran riesgo su gobierno. ¡Caray! ¡Cuánta complicación por las estupideces de ese hombre! Primero está la seguridad de su gobierno, señor gobernador. Muy bien, muy bien. Espere, licenciado. Bueno. Dígame, mi general. Oye, Perdomo. Se presentan ciertas complicaciones en el caso de Pablo. Ven para acá inmediatamente. No lo consignes. Que no se haga ningún escándalo, porque sería la ruina para todos. Es una víbora. Déjame matarla. ¡La mató, señor! ¡La mató! ¡Era una víbora venenosa! Muy venenosa, muchachito. Le dicen la Coralío. Vuela, vuela, palomita, y anda a decirle a Porfirio que por donde quiera que anda, lo sigue la Coralillo. La Coralillo, o el veneno de una mujer.
otra serie rural mexicana con la tormentosa vida del peligroso bandido de la Sierra del Guajuco, Porfirio Cadena, el Ojo de Vidrio. Sigan escuchando sus emocionantes capítulos por esta estación y a la misma hora. Muchas gracias por su atención.